Señor, abre mis labios. Su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, Jesús, Virgen de Vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos de cielo. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria que alegra la humanidad. Tu Señor está cerca. Y todos tus mandatos son estables. Querido de todo corazón, respóndeme, Señor, y guárdame tus leyes. A mi grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me
Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Fidelidad del Señor. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María, María.
el Señor te ha bendecido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguo, por boca de sus santos Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra,
que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo peligro y gozaremos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, oyendo nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos del Corporativo G214. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También saludamos a nuestros hermanos, los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos de América y en el Bajío, piden la intercesión de nuestra Santísima Madre. Hermanos, reconociendo que somos pecadores, pidamos a Dios perdón de nuestros propios pecados. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el refugio de los débiles, esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que elegiste como madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Joel. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sion, desde Jerusalén levanta su voz. Tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino,
y las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua y brotará un manantial del templo del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre. No quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sion. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo:
Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, estamos escuchando desde ayer y el día de hoy al profeta Joel, que habló en Israel hacia el año 400 antes de Cristo, invitando sobre todo a que los sacerdotes convoquen a una jornada de penitencia. El pueblo acaba de experimentar una catástrofe. Una gran plaga de langostas ha destruido todas las cosechas. Y el profeta interpreta este hecho como juicio de Dios contra la pereza y la dejadez del pueblo en la gran tarea de la reconstrucción moral después de la vuelta del destierro. Han descuidado la vida de fe. Falta en el templo del Señor la ofrenda y la libación. Hoy nos presenta el profeta una página poética y a la vez apocalíptica del día del Señor, el día del juicio sobre la historia. No es un anuncio pesimista y angustiante para los que se han esforzado por seguir a Dios, es un presagio de esperanza. El Señor protege a su pueblo, dice el profeta. Auxilia a los hijos de Israel, porque en aquel día el Señor habitará en Sion. Hermanos y hermanos, Dios convoca a juicio a todas las naciones que son comparadas con las uvas que se echan al lagar para ser pisadas, pues el Señor las triturará a causa de sus maldades y a causa de haberse levantado en contra de su pueblo santo. En cambio, a los suyos, el Señor los protege y les manifiesta su amor, liberándolos del mal y haciendo que la salvación brote como un río desde el templo del Señor en Jerusalén para todo el mundo. Así, el pueblo de Dios sabrá cuánto lo ama el Señor, que hizo alianza con sus antiguos padres y que es fiel a la misma con los hijos de los patriarcas. Dios nos ama, y por medio de su Hijo hecho uno de nosotros, nos libra de la mano de aquella serpiente antigua o Satanás que hizo estragos en el corazón de los hombres. Dios se levanta así para aplastar la cabeza del maligno y librarnos de sus manos, para que libres de nuestra esclavitud a Él, vivamos ahora como hijos de Dios y trabajemos para que la salvación del Señor llegue a todo el mundo. Así nos manifiesta el Señor cuánto nos ama en verdad. Por eso vivamos ya no como siervos del pecado, sino como hijos de Dios. Nos resulta útil a todos mirar hacia el futuro. Dios es Padre y no está lejano, sino cercano, pero también es nuestro juez. Es de sabio recordar que al final del camino nos espera este examen para que nos vayamos preparando a Él en la vida de cada día. Por otro lado, escuchamos un pasaje muy breve del Evangelio de San Lucas, un pasaje que si no se atiende, si no se pone atención, podemos interpretarlo de muy diversas maneras. Lo que nos quiere decir Jesús, que no es la cercanía física de María a su Hijo Jesús lo que la hace bienaventurada,
sino el escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica constantemente. Ese debe ser el mismo camino que recorra la iglesia, que somos todos nosotros los bautizados. Sentarnos a los pies de Jesús para dejarnos instruir por Él, pero después hacer vida esa palabra del Señor de tal forma que no solo en la vida privada, sino haciendo el bien a todos aquellos con quienes nos encontremos en la vida, manifestemos que la palabra de Dios y su santo nombre no se han pronunciado inútilmente sobre nosotros. Por eso nosotros, mis hermanos, no somos dichosos, bienaventurados ante Dios solo por caminar junto a Él. No podemos contentarnos con escuchar la palabra de Dios. Es necesario que, a pesar de las persecuciones, de las burlas, desprecios, permanezcamos fieles a nuestro Dios y Padre en la realización de su voluntad que Él nos ha manifestado por medio de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. A esta Eucaristía, hermanos, no podemos venir solo para dar culto a Dios y escuchar su palabra. Hemos de abrir los oídos de nuestro corazón para que la palabra que Dios pronuncia en favor nuestro se haga vida en nosotros, produciendo abundancia de frutos de buenas obras. Sabemos que somos frágiles y que muchas veces puede dominar el desánimo o el enemigo que constantemente acecha a nuestra puerta. Por eso hoy acudimos al Señor, pues de su altar en el que hoy celebramos su misterio pascual, brota para nosotros un manantial de agua viva que nos perdona, que nos santifica y que nos fortalece. Dichosos nosotros que, llenos de la gracia que procede de Dios, podemos vivir con fidelidad las enseñanzas del Señor, yendo tras las huellas de Aquel que es para nosotros el camino, la verdad y la vida. Y poner la palabra de Dios en práctica no puede limitarse a una puesta en práctica de la misma de un modo personal, sin meternos con los demás, ni para bien ni para mal. Hemos de ser como el terreno fértil que permite que la palabra sembrada en nosotros rinda en abundancia sus frutos de amor, de paz, de justicia, de cercanía a los pobres para remediar sus necesidades, de preocupación constante por llamar al camino recto a los pecadores, saliendo a su encuentro, aun cuando tengamos que ir hasta donde se han desbalagado, alejándose del Señor, no para perdernos con ellos, sino para ayudarles con amor a volver al redil de la Iglesia. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de que, como ella, aprendamos a ser fieles a su palabra, siendo constantes en practicarla con mucho amor a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, sí seremos bienaventurados eternamente. Que así sea. Así sea. De pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. A cada una de estas peticiones vamos a decir: que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros.
para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y de dolor. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitar y crezcamos con ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por el grupo Guanajuato 214, Soluciones en Información, oremos. Que la gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, oremos. Llena de gracia, interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus hijos que hoy te ha presentado al celebrar esta conmemoración en honor de la madre de tu hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido en el nombre de tu hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorra con alegría los caminos del Evangelio hasta que alcance aquella dichosa visión de paz de la que ya goza la Virgen María, tu humilde sierva eternamente gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Madre Santísima. También bendigo a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, también quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Thank you.
Estamos viendo. Con su permiso.